Todos por un nuevo comienzo. Muy buenas noches a toda la comunidad del archipiélago en San Andrés, provincia de Santa Catalina. Hoy en vivo y en directo desde el auditorio de la gobernación presentamos este programa, tu programa, El Gobernador de Tu Lado, en donde vamos a tratar varios temas en varios bloques importantísimos para hablar de las diferentes situaciones que ocurren dentro de la administración departamental, también de los proyectos y de las iniciativas que hacen parte de nuestro plan de desarrollo Todos por un Nuevo Comienzo. Me place muchísimo saludar luego a todos los que se encuentran conectados en esta transmisión en directo, y quiero pues referirme a varias situaciones en particular. Primero, pues darle las gracias a Dios por estar vivos, también por que en medio de esta pandemia y gracias al apoyo del presidente de la República y también del viceministro Moscoso y el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, y después de esa vacunación masiva, nosotros como departamento somos la primera isla biosegura del Caribe y somos el primer departamento bioseguro de Colombia. Tenemos inmunidad de rebaño, eso es supremamente positivo para el crecimiento económico que hemos tenido desde la Semana Santa hacia acá y en donde San Andrés hoy se encuentra full. Eso es muy importante para nosotros, pero queremos pedirle a todos los visitantes, a todos los turistas que vienen de diferentes partes de Colombia y del mundo, el uso del tapabocas es obligatorio, las medidas de bioseguridad se deben mantener. Hemos tratado de abrir este archipiélago, desde luego vivimos un 90% del turismo y es necesario, desde luego, las visitas de nuestros turistas, de las personas que les encanta venir a este archipiélago y gozar de una de las mejores playas del mundo. Nosotros los queremos aquí, los recibimos, los invitamos a que vengan a este archipiélago hermoso para que conozcan no solo el mar y la playa, sino su cultura, su gente, su gastronomía. Quiero también aprovechar y pedirles a los mismos turistas, colabórenos en el acatamiento de las medidas que emanan del gobierno departamental, especialmente en temas de orden público. Hemos hoy abierto las discotecas, bares, gastrobares, los servicios religiosos. Hemos dado cumplimiento a la resolución 777 del 2001, emanado por el Ministerio de Salud, y en el cual nos obliga a levantar las medidas, ya que gracias a Dios hoy tenemos no más de un 5% de ocupación en camas UCI, es decir, que tenemos la bendición de no tener personas hoy conectadas, como nos ocurrió en semanas anteriores, antes de esa vacunación masiva. Ahí vamos a ir proyectando cuáles son las estadísticas en COVID-19 en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ustedes verán, por ejemplo, la vacunación en el departamento. Ya llevamos más de 78.000, 79.000 vacunados entre primeras y segundas dosis. Ya entramos también a la vacunación de los menores entre 15 y 19 años, que también es un logro muy importante y hay que agradecerle al Ministerio de Salud por ello. Hemos levantado el toque de queda a raíz de toda esta baja ocupación UCI y de acuerdo a la normatividad nacional nos obliga desde luego a levantar esas medidas. No tenemos toque de queda. Los bares y discotecas van hasta las 2 de la mañana. Los menores de edad, a partir de la próxima semana, tendrán restricción y habrá toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la noche todos los días. Eso es importante para que los padres sepan que quienes violen estas medidas pues harán acarrearán las sanciones o recibirán las sanciones respectivas a través de los comparendos que impondrá la Policía Nacional de Colombia en virtud del Código Nacional de Policía y las normas departamentales que así los faculta. Queremos también manifestarle a toda la comunidad del archipiélago que esta vacunación se sigue llevando a cabo en el Hospital Departamental. A las personas que no se han vacunado, los invitamos a que lo hagan. Tenemos mucha prevención con la posibilidad de la presencia de la variante Delta. Afortunadamente, hasta ahora, en todo el ejercicio que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, no se ha detectado, por lo menos no hay confirmación oficial
que por lo menos el suscrito tenga conocimiento de la presencia de dicha variante. Eso es bueno, pero también sabemos que en cualquier momento puede pasar. Esta variante, si no estás vacunado, podríamos tener nuevamente dificultades en el sector salud si no nos vacunamos. Hay muchas prevenciones en aspectos religiosos y de algunos temas que de pronto respeto de antemano, pero creo que no hay en el mundo una solución a la vista más que tener las vacunas que nos van a prevenir, como lo está haciendo en el departamento archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catarina, con una baja ocupación de UCI, con una baja en los contagios en los últimos días, un día que tuvimos con cero reportes después de las prácticas de prueba. Seguimos en la práctica de la estrategia PRAS, ya no en las calles, sino en las casas. La Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Julián Davis, a quien le envío un fuerte abrazo por su pronta recuperación, se encuentra incapacitado, ya que ha estado padeciendo pues, dolores fuertes de cabeza, una migraña en el cual pues, lo incapacitaron, y quiero enviarte, Julián, pronta recuperación. Nos encontramos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Salud Departamental en esa estrategia PRAS, precisamente para llegar a esas comunidades, seguir buscando en que los casos que se encuentran positivos, de manera inmediata hacer el aislamiento, y que eso es lo que nos va a ayudar de alguna manera a que no se contagien muchas más personas. Las vacunas ayudan, pero no significa que no te vas a contagiar. Por el hecho de que estés vacunado, no dejes de usar tapabocas. Por el hecho de que estés vacunado, no dejes de hacer el aislamiento. Cuídate a ti, cuida a tu familia y cuida a todos los tuyos. En esta breve introducción vamos a mirar también cómo es el proceso y cómo va a ser y cómo ha sido el proceso desde el fin de semana pasado que arrancó la vacunación para menores entre 15 y 19 años. Miremos el siguiente video. Nuestra lucha contra el COVID continúa. Abrimos la etapa para los jóvenes de 15 a 17 años. Les hacemos la invitación para que se acerquen a vacunar en la S Hospital en el lado de Carpa. De igual manera, hacemos la invitación a las mujeres gestantes de 12 semanas a 40 días postpartos a seguir vacunándose con su barrera y terminar su esquema. De igual forma, le hacemos llegar a la comunidad que también estamos vacunando con primera y segunda dosis para que por favor completen su esquema. Este día en el que podamos vacunar a nuestra hija de 16 años. Yo la verdad los invito a todos que traigan sus niños, sus menores, todos los adultos, mejor dicho, todo Colombia que venga, que se vacune para poder estar pues protegidos, digamos. No estamos excepto del virus, pero por lo menos tenemos la probabilidad de que tenemos oportunidad de ser salvados, pues vacunándonos. Podemos saber que el virus, si nos va a llegar con menos daño, podemos curarnos, podemos protegernos. Entonces los invito a todos a que vengan y se vacunen. Continuamos en vivo, en directo, en este programa del gobernador de tu lado. Quiero enviarle un saludo muy especial al señor alcalde de Providencia, el doctor Norberto Gary, quien se encuentra en la isla de San Andrés. Sostuvimos de manera virtual el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, concomitantemente con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, tratando un tema muy importante que hablaremos más adelante, pero es sobre la formación de lluviosidad, porque no podemos tampoco llamarla de otro nombre ni tampoco generar, digamos, alarmas que vayan a generar de pronto desinformación, sino que estamos a la espera de la información oficial. Nos tenemos que preparar en los próximos días para bastantes lluvias, precipitaciones muy fuertes, constantes, en el cual
ahorita con el comandante de bomberos y el director y el funcionario profesional de la unidad de gestión de riesgos, Walden, pues hablaremos del tema. I want to refer about several situations in the department. I want to send a special hello to the municipality of Providence and Catalina, and to all the people that watching in direct this program, the governor by your side. For me, it's a privilege to recover and to continue try to give the information, the official information to the community. We have several things, and it's very important that we're talking about that we right now starting an economical recovery, development in that part, in that sense. And it's important, and we thank all the people from the mainland that they like to visit San Andres, Providence, and Catalina, to visit one of the most beautiful beaches on the earth. And we thank the people, tourists, for that. But we want to call the attention to who want to come to San Andres. We have bylaws that we would like to you comply. The use of the mask of the Coamout is all time have to be using, no matter in which part you there, it's very important to you do it. Also, all to keep the social distance, and all the recommendation from the health Secretary of Health is very important for that we do it. We coming over good in the expectation with the COVID-19. Right now we don't have the amount of people like before. Before the Holy Week, we will have practically full the space of the hospital and in the intensive unit care that we dispose that in the moment to rescue a lot of people alive. We know that we lost a lot of people that die in the middle of this pandemic. And I will sympathize and my sincere condolence to all who, the family that who lose people in this pandemic, for COVID or not COVID, but especially in this pandemic that everybody just worry, and all we worry about it. The most important thing that we know that with all the measurement and the massive vaccination in this moment, we have less people in the hospital. We have a 5% right now of occupation. The resolution 777 of the Ministry of Health from 2021 established that when time you have that percentage, we right now have to take another measurement, and the measurement is to practically stop all the restriction that you have before when time you have the level of occupation where was more than the 85%. But right now with that, we don't have no toque de queda right now, that no exists anymore. But we want to the people continue respect all the recommendation of the Secretary of Health and the national government by the Ministry of Health. Also, we want to invite the community to respect all the recommendation that the departmental government want to do. The discotheque open until 2 o'clock in the morning, or 2 a.m. I want to, who have discotheques and bar and restaurant to work on to that hours, just respect the recommendation and the obligation of the decree that we established to guarantee at least to this enterprises can work. This is very important for the recovering of our economy. Also, we're talking about the churches then. I like to know that last Sunday, many of our pastors start again to give the preach with the people, with the early recommendation also in the health, with the health system, and I really feel good for it. We have in COVID, like I said, the 5% for the health system is great news, because our doctors, nurses, and who was working in the hospital, well, we really was stressed with all the amount of people that were coming with the complication. With the massive vaccination, and you can see in your TV, more than 79,000 people have vaccinated with one doses and second doses. That is important, because with these two massive vaccination,
for one and second doses, we have, like they call it in Spanish, inmunidad de rebaño. With this, it permits us to embrace the opportunity to receive people. And we know and we see how San Andres is full. Right now, we have a leaky complication with our climate, with something that is farming near the Caribbean, in the mainland of Colombia and the Caribbean, a part of the east of the Caribbean. But we now have to might be feel afraid about it. But with the chief of the commander of Bombero, we're going to talk, and with the Unidad de Gestión de Riesgos de Walden, we're going to clarify more this information. But it's important also to refer this in Creole to my RISAL community in the whole archipelago, to you all know what is the measurement of the departmental government and the municipality. I want to send a special hello to the mayor of Providence, Dr. Norberto Gary Hooker, that visiting us here in San Andres, and also to Dr. Emiliana Bernard for permit us to transmit this in direct, live into the Ali community and all his production that accompany us in this moment. Bueno, quiero de verdad agradecer muchísimo la presencia de la Secretaría de Salud de Guainía, la Secretaría de Salud de Guainía. Un especial saludo para todos los habitantes del departamento. Importantísimo el hecho de que nuestro modelo de salud, que si bien es cierto hemos tenido cambios enormes en el sistema de salud, hemos tenido cambios al interior en su funcionamiento, en el recaudo. Vamos a hacer intervenciones de las cuales dentro de la edición presupuestal tenemos dispuestos 29 mil millones de pesos para habilitar todas las áreas del hospital, para ponerlos a funcionar y que adecuemos el hospital a las normas técnicas actuales. Hoy nos complace muchísimo que se esté tratando de replicar en otros departamentos, tener un esquema público, sobre todo departamentos como el nuestro, como el Guainía, San Andrés, Vichada y otros departamentos que son bastante distantes del centro del país y que las dificultades médicas para nosotros pues implica siempre tener disponibilidad ya sea de una embarcación, en el caso de esos departamentos por río, en el caso nuestro por mar, pero sobre todo dependemos mucho del transporte aéreo. Así que tuvimos la visita de la Secretaría de Salud y varios funcionarios de la Secretaría de Salud del Guainía, mirando nuestras experiencias desde la creación de la ESE y cómo va el funcionamiento de este. Un saludo, gobernador del Guainía, y a su Secretaría de Salud, gracias por visitarnos. Estamos en un trabajo importantísimo con todo el equipo de salud encabezado por el Secretario de Salud Departamental, a la doctora María Teresa Uribe Bent, un especial saludo también por ese compromiso y ese reto que le encomendé desde el principio para que sacáramos adelante este proceso de salud. Así que veamos la experiencia que se tuvo con la visita de estos ilustres funcionarios del Departamento del Guainía en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Provincia de Santa Catalina. Estamos desde la ESE departamental acompañando la delegación encabezada por la Secretaría de Salud del Guainía, donde ha pedido a través del señor gobernador del Guainía al señor gobernador de San Andrés, Eber Jaquín Sobrín, un acompañamiento y una asistencia técnica para poder contar las experiencias que hemos tenido como departamento en la creación de la ESE departamental. Esto ha sido liderado por el señor gobernador Eber Jaquín Sobrín, que ha delegado en la Secretaría de Salud recibirlos y mostrarles las cosas buenas, las cosas malas que tenemos acá, para que ellos en su proceso, si a bien lo tienen, seguir adelante de creación de la ESE en el departamento de Guainía, pues no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido y puedan tener su proceso que sea llevado de una manera más eficaz y eficiente. Hacemos extensivo un mensaje de agradecimiento especial en nombre del señor gobernador Juan Carlos Irar, el gobernador del departamento del Guainía, al gobernador Eber Jaquín y a su secretario de salud, el doctor Julián, por recibirnos en esta comitiva
que tuvimos acá en San Andrés. Yo creo que San Andrés ha dado un paso histórico en la historia reciente de la salud. Soy fiel creyente en la prestación del servicio público cuando se hace con amor y calidad. Yo observo a este hospital bastante fortalecido, es una infraestructura muy buena, tienen una gran oferta de servicios que observamos que cubren la demanda, y sé que ese proceso de transición hacia una red pública administrada directamente por el gobierno ha permitido grandes avances en cuanto a dotación de equipos. Vemos un hospital muy fortalecido en su dotación de equipos, en la oferta de los servicios. Los beneficios son muchos, hemos visto muchas ventajas de la organización, de la gobernanza también, de la salud en el territorio y sobre todo de la mejoría de los servicios que se están ofertando. No solamente con el recurso humano calificado, sino también con la dotación de los equipos necesarios para que esta atención sea con calidad y oportunidad. Se les hizo un recorrido en todas las áreas de consulta externa, la primera planta de UCI transitoria COVID, UCI polivalente y todos los diferentes pisos, contándole también la producción que tiene el hospital en cada una de estas áreas. Fue una gran expectativa. Creo que esperábamos un hospital más pequeño, pero llegamos y conocemos un hospital bastante robusto, que como todo, pasando de un proceso quizás de administración donde no ha habido una suficiente dedicación al mantenimiento hospitalario, pues obviamente se tienen que fortalecer algunas áreas que producto de esa falta de mantenimiento hospitalario adecuado y de retoques a la infraestructura, pues obviamente tiene sus secuelas. Entonces, pero en realidad es un hospital muy grande que está muy organizado en cuanto a sus servicios, y sé que esas falencias de infraestructura que se tienen se están ya trabajando por parte de la administración, por lo que hemos conocido, y esperamos y les deseamos de verdad el mayor de los éxitos para que las partes que hacen falta de la infraestructura puedan avanzarse rápidamente. Así ven ustedes cómo el Departamento Archipiélago de San Andrés, Provincia de Santa Catalina, con la S departamental, pues llama la atención de otros departamentos en buscar seguir un modelo que viene, desde luego, en un proceso de fortalecimiento. Nosotros en un momento dado transferíamos al esquema, porque así lo prometí, así lo he cumplido, reservamos recursos para transferirle al esquema mientras se hacía la transición. Normalmente se dependía mucho de la transferencia que se hacía por parte del departamento, pero hoy nos damos cuenta que la mejora en el cobro de los servicios, pues nos han dado cuenta de que no ha sido necesario seguir transfiriendo, salvo lo que vamos a hacer, desde luego, que es la inversión como nunca en la historia se ha hecho, buscando entregarle a la comunidad del archipiélago de San Andrés, Provincia de Santa Catalina, un hospital que pueda prestar todos los niveles de atención básica. Tenemos aquí unidades de diálisis, máquinas ya que pueden dializar personas a la espera de también buscar esas habilitaciones, y las inversiones dependen de ello. Por eso está en la adición presupuestal, está ese gran proyecto, como otros proyectos que ustedes van a conocer una vez presentemos el video de nuestra intervención en el día de ayer en la Asamblea Departamental. Quiero que le presten mucha atención, ya que debido a que el aforo de la Asamblea no permite que muchos ciudadanos en un ejercicio de su control ciudadano, y al ser un acto público, una audiencia o un evento público, pues las restricciones no las permiten, pero estos medios como este y tener un programa que nos permite tener la oportunidad de mostrarles a ustedes cuál fue nuestra intervención, yo creo que ahí entenderán la importancia que tiene la adición presupuestal para este momento de reactivación económica en el archipiélago, para transferirle a Providencia su 20%, para transferirle a los entes de control sus recursos a la misma asamblea, para las inversiones importantes como el nuevo coliseo de baloncesto del centro, las becas estudiantiles, las viviendas que se encuentran también como proyecto dentro de esa adición, proyectos sociales, agrícolas, así como cambiamos y adicionamos mucho más de los 216 mil millones, hemos incluido en esa gran proyección que
me ha presentado el secretario de Hacienda Luis Viloria Jovar, en donde subimos a más o menos unos 5.000 a 6.000 millones adicionales, 7.000 millones adicionales, para llegar a más de 223.000 millones de pesos, que es un recurso importante para que allí establezcamos un apoyo directo a los pescadores y agricultores de Providencia, en la que vamos a utilizar nuestros agricultores a través de sus asociaciones, a los pescadores a través de sus asociaciones, y nos vamos a reunir en un lugar neutral, en un consejo de gobierno ampliado, en el cual he hecho invitación al alcalde municipal para que hablemos directamente con las bases de esos sectores. Pero no solamente eso, sino que dentro de la adición presupuestal está la posibilidad para cumplir la promesa que hice en la iglesia del Padre Benito, en la que muchos estaban pidiendo la oportunidad de empleo. Mientras yo le transfiera a Providencia mayores valores y mayores recursos, el señor alcalde puede, de alguna manera, disponer de ellos para garantizar esa gran contratación que tiene el municipio, ya que depende exclusivamente de las transferencias que hace el departamento al municipio. Adicionalmente a eso, hemos querido desde hace tiempo contratar directamente a muchos provincianos para que tengan oportunidades de empleo. Es decir, lo que la alcaldía no alcanza a cubrir, nosotros tratar de cubrir a ese otro sector independientemente, óigase bien, de quién votó, quién no votó, qué partido, no partido. Providencia merece eso. Y también a Providencia le digo, nosotros ya tenemos los recursos disponibles, pero llegando la adición, podemos garantizar hasta diciembre, por lo menos en un principio, el pago de los servicios públicos. Mucha especulación sobre el tema de la luz, sobre todo, quiero darle a Providencia esa claridad, mucha especulación alrededor de eso. Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra, pero quiero que tengan algo en consideración. Son recursos públicos, estamos pidiéndole a la empresa de energía que verifique muy bien la facturación, porque así lo requirió la Superintendencia de Servicios Públicos. Se le dijo a la Procuraduría General de la Nación lo mismo, que la preocupación sobre el incremento en los temas de facturación, y esos son temas que conjuntamente con la claridad jurídica que estamos esperando, vamos a cumplir desde el mes de mayo con el pago de la luz, y eso lo vamos a cumplir habitantes del municipio de Providencia. La empresa Sopesa tiene el compromiso, y por responsabilidad empresarial y por estar Providencia en medio de calamidad, no es dable en este momento estar tratando de coaccionar a la gente pidiendo o diciéndoles que se les va a cortar la luz. Hago un llamado respetuoso a su gerente y a la junta directiva para que de alguna manera le demos un respeto a la comunidad de Providencia, y desde luego el compromiso que vamos a tener una vez superemos ese tema jurídico para poder cumplir a cabalidad, sin meterme yo en problemas, cumplir la Providencia con todo ello. Pero vamos a ver qué más dijimos en la adición presupuestal, en la audiencia, que va bien el presidente de la Asamblea, a quien le mando un cordial saludo, al doctor Escorcio Christopher, y a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, a la doctora Carolina Púas, honorables diputados, quienes me permitieron un espacio para expresar lo siguiente. Adelante con el video. Bueno, muy buenos días, señor presidente de la honorable Asamblea, Escorcio Christopher, señora honorable diputada, doctora Carolina, presidenta de la Comisión de Presupuesto, a los honorables diputados que se encuentran presentes, Domingo Gallardo, Nicolás Gallardo y Oli Rosso, y a todos los que también se encuentran presentes, secretarios de despacho, ahí vi al Contralor General del Departamento, y bueno, y a toda la comunidad en general, a la ciudadanía, medios de comunicación, muchísimas gracias pues por hacer presencia en este momento en la Asamblea. Y es importantísimo, desde luego, el estudio de los proyectos que fueron convocados a través de las sesiones extraordinarias. Pudimos justamente con el presidente convenir para poder hacer el estudio juicioso y minucioso como se ha venido requiriendo por parte de la Duma departamental, con la presencia de los señores secretarios de despacho en las diferentes carteras. Y desde luego que la adición presupuestal por 216 mil millones de pesos se constituye sin lugar a dudas en un hecho importantísimo,
en un momento de reactivación de la economía después de la pandemia, después del cierre total que tuvo el departamento de San Andrés el año pasado cuando cerró todas sus actividades a partir del 18 de marzo del 2020, en donde el gobierno departamental asumió la responsabilidad de pagar la luz de todas las empresas del departamento, sin distingo político, sin distingo de quién es quién, de estrato, también para todos los estratos de San Andrés, provincia y Santa Catalina, e inclusive para todos, el tema de mercados, para todos también la comunidad, sobre todo los más vulnerables, que tuvieron cese de actividades y que realmente en un esfuerzo institucional pudimos atender de manera oportuna, con todas las dificultades, desde luego, porque nadie estaba preparado para afrontar una pandemia como en efecto nos tocó a nosotros. Cuando se hizo la proyección presupuestal el año pasado, se hizo desde luego teniendo en cuenta ese cierre que acabo de manifestar. Los ingresos del departamento se fueron a pique. Tarjeta de turismo cero a partir del 18 de marzo. Después de venir con un incremento de más de 1.044.000 turistas hasta antes de la pandemia, encontramos que los recursos ascendían a 115.000 millones de pesos anuales, recursos que van desde luego a financiar el funcionamiento de la entidad territorial, financiar con el rubro de infraestructura pública turística para hacer inversiones en el sector turismo, para también invertir en el sector ambiente y la otra parte también de libre destinación para financiar otros proyectos en las diferentes carteras. El departamento de archipiélago, una vez entró en esta crisis, desde luego que esos recursos se proyectaron o esa proyección presupuestal se hizo con base en ese cierre definitivo que ocurrió a partir del 18 de marzo. Entonces, hoy, después de Semana Santa, venimos teniendo un incremento muy positivo en los números de visitantes, en los turistas que nos visitan, que nos están dando una garantía de ingresos para financiar desde luego y que han superado las expectativas de proyección dadas hacia el año pasado. Nosotros lo hicimos de esta manera porque consideramos importante que como se proyectó con base en lo que ocurrió el año pasado, hoy la realidad económica afortunadamente es otra. Los recursos del balance que quedaron en el balance son los que se están incluyendo dentro de este proyecto de adición presupuestal. Algunos decían que no se presentó antes. Yo mismo me hago la misma pregunta. Eso debió presentarse por lo menos desde febrero. Una vez se hacía la apertura de la vigencia, tenía que haberse presentado el proyecto de adición presupuestal. Aquí nos correspondió hacer e instruir y darle la instrucción, al secretario de Hacienda para que con el equipo económico me hicieran una proyección de los ingresos desde Semana Santa para acá, en donde hemos encontrado que las expectativas han superado, las expectativas fueron totalmente superadas por los ingresos que estamos teniendo a la fecha. En un momento de reactivación económica, en donde la resolución 777 del Ministerio de Salud nos llama a que debemos tener una reactivación económica segura, después de aplicar las vacunas en la gestión que hicimos con el presidente de la República, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, hoy San Andrés es la primera isla biosegura del Caribe y es el primer departamento bioseguro de Colombia. Para ir entonces en plan de una reactivación, desde luego que las iniciativas del gobierno tienen que estar soportadas por el tema financiero. El plan de desarrollo es un plan de desarrollo que debe ejecutarse y es medible y desde luego con todo el respeto que me asiste a la Honorable Asamblea, que me dirijo con todo el cariño y el más sincero respeto para todos, es un momento importante para reactivar la economía del departamento. Y la reactivación de esta economía no puede hacerse sino a través de los recursos y en este momento 216 mil millones y un poquito más creo que son importantísimos para financiar proyectos como el Hospital Departamental de San Andrés, el cual por primera vez
desde que fue construido, se le va a hacer una inversión muy importante. He escuchado que dicen, ¿y por qué aparece la EDU? La EDU es la empresa de desarrollo urbano. Y dicen, ¿y por qué no hacemos eso con la ingeniería local? Nosotros hicimos con la ingeniería local las UCI. Y todos los problemas que empezamos a tener y toda la crítica que empezó a tener el gobierno por eso. No estoy diciendo y desmeritando desde luego la mano de obra local. La apoyo y la apoyaré, pero hay situaciones que son supremamente calificadas de una idoneidad, sobre todo en el tema hospitalario, donde quienes van a hacer las obras tienen que conocer la norma hospitalaria. Tenemos que tener áreas de habilitación para que este proyecto no fracase. Nosotros le quitamos de las manos a los privados, de los privados le quitamos el hospital para ser manejado por nosotros. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos ahora? No tenemos gente preparada, ni en facturación, muy pocos. No tenemos gente preparada como administradores hospitalarios, muy pocos. No tenemos gente preparada en la parte científica, en donde necesitamos desde luego tener la posibilidad de poder tener un hospital hasta el cuarto nivel, si es lo posible, y por eso estamos incluyendo dentro de este proyecto de adición la posibilidad de invertir 29 mil millones de pesos para todas las áreas, cambio del aire acondicionado gigantesco, cerramientos, oxígeno, implementos y equipos y demás, pero la EDU tiene que estructurar el proyecto y también mediante pliegos tipo, porque es una entidad pública, no como hacen a veces del, y no hablo por este gobierno nacional en este momento, pero muchas veces ahora, una vez se modificó el estatuto contractual, los pliegos tipo solamente pueden ser ejecutados por entidades públicas, pero a veces te quieren poner a hacer convenios con entidades privadas para hacer pliegos tipo y eso no es posible, y por lo menos yo no lo voy a hacer. Y le estoy garantizando a la comunidad del archipiélago que en la agilidad, en la idoneidad que tienen, tener un hospital, que fue el compromiso del gobernador cuando hacíamos campaña, que estaba en el plan de gobierno, porque eso fue lo que nosotros plasmamos dentro del plan de gobierno, que hoy es el plan de desarrollo. El proyecto más importante de todos por un nuevo comienzo es garantizarle un hospital con todos los niveles de atención básica a una población que lo merece. Hoy tenemos equipos que estamos en este momento ya para disponer, como son las máquinas de diálisis. Nosotros lo prometimos y dijimos, vamos a tener nuestra propia unidad de diálisis en San Andrés. Pero para que eso funcione necesitamos tener las áreas de habilitación y las áreas donde van a funcionar. Donde están las bodegas, donde están las medicinas y demás, no cumplen con la normatividad en salud. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos un proyecto muy importante, que es la construcción del nuevo Coliseo de Básquetbol. Coliseo que sin lugar a dudas es necesario porque ese es uno de nuestros deportes insignias. Y tenemos los recursos por 18 mil millones, tenemos ya la maqueta, tenemos el render, pero necesitamos la elaboración, obviamente, y diseño del proyecto para materializarlo y también mediante pliegos tipo, poder garantizarle a la población del departamento una obra de tan trascendental importancia que en los últimos años no se había hecho y que queremos desde luego contar con la anuencia, con el apoyo de la Duma departamental. Tenemos en educación proyectos para financiar becas. Ahorita instalábamos la reunión de la Junta de Acción Comunal con las entidades e instituciones del Estado y el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal manifestaba su felicidad porque allí dentro del proyecto de adición hay más de 50 o 60 becas para estudiantes jóvenes del archipiélago que van a contar en la medida de la posibilidad que se aprueben con esos recursos. También en el sector pesquero y agrícola para Providencia hemos presentado de manera concertada con la presidenta de la comisión unas modificaciones para poder invertir en lanchas para los pescadores artesanales de Providencia con
embarcaciones que cumplan la cabalidad como lo merecen ellos por más de 4.500 millones de pesos. Hemos también buscado a través de este proyecto de adición financiar recursos que vienen del Sistema General de Participación. Y yo sí quiero hacerle un llamado muy respetuoso a la Duma. Los recursos de SGP son recursos que son por ley. Si yo no cumplo una meta o un programa establecidos en la Ley 715 de 2001, si yo no cumplo con ello por no tener la autorización de la Asamblea, pues la responsabilidad disciplinaria no va en cabeza mía, porque yo diré, yo lo presenté. El Ministerio de Salud hoy me está diciendo, señor gobernador, ¿cómo va el tema de la adición? Tenemos los recursos del Hospital de Providencia, que fueron rescatados a través de la aseguradora, con gestión que hicimos con el secretario de Salud, y nos entregaron 1.002 millones de pesos. 1.002 millones de pesos que me están diciendo, ¿qué hubo? ¿Cuándo van a aprobar la adición? Y le digo, bueno, estamos en esas, señor ministro, señor viceministro Moscoso. Me llama la doctora Ana María Palao, directora de regiones. ¿Qué hubo, gobernador? ¿Cómo va el tema de la adición? Estamos en esas. Entonces, básicamente, entre tantos proyectos que ya han hecho acá y que han ustedes estudiado, que han llamado, que han dicho que por qué esto, que por qué lo otro, en todo su derecho, hay temas que son y que no pueden ser de otra manera. Estas son iniciativas del gobierno departamental. La dinámica económica la necesita. El miércoles pasado atendí a más de 65 personas cuando decidí abrir las puertas para atender a la comunidad, y de las 65 personas, 60 como mínimo fueron a buscar empleo. Les dije, he hecho maniobras presupuestales dentro de la limitación legal que tengo, entre las facultades y el tope y el techo que me aprueba la Asamblea, entre rubros de funcionamiento y de inversión, para poder solventar necesidades básicas de la comunidad y proyectos importantes y trascendentales para la vida y el progreso de nuestra gente. Pero más allá, sinceramente, como gobernador no puedo hacer más nada. Hay temas, inclusive, que están siendo adicionados para poder cumplir con políticas importantes, que es uno de los proyectos que también están estudiando y que les agradezco, diputado Mingo, diputada Carolina, y presidente Scorsi, a todos, que es la creación de secretarías, no para elevar burocracia, sino para cumplir con políticas públicas. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género es un compromiso con la vicepresidenta de la República desde el año pasado, y es un compromiso con la ley. Y eso es lo que queremos hacer, darle a la mujer la importancia para que las políticas públicas sean manejadas a través de la institucionalidad. Lo mismo que la Secretaría de la Juventud. En la misma Junta de Acción Comunal, en la reunión, me manifestaban de que los jóvenes estaban pidiendo al Consejo de Juventudes, que en San Andrés no se está eligiendo el Consejo de Juventudes. Y tienen razón, pero le dije, gracias a Dios, el presidente se encontraba en ese momento que estaba invitado allí, y le dije, presidente, agradezco todo el apoyo que puedan darle a este proyecto de ordenanza para que los jóvenes, por primera vez en la historia, manejen su propia política. Y no solo la política de juventud, sino también participen en todos los temas transversales de gobierno. Y eso es por primera vez. Pero para eso necesitamos financiación, recursos y necesitamos de la inversión. Hemos hecho gestiones a nivel de regalías. Y una de las inquietudes también que me dijo el presidente en su momento, del por qué se estaban adicionando recursos de regalía a través de decreto. Solo se puede hacer una vez, porque la ley no lo faculta. Y así lo hicimos. Desde luego, rescatando, y quiero contarles, con la gestión con la secretaria de Planación, doctora Angélica Hernández, nos dimos a la tarea de buscar un equipo interdisciplinario, expertos en recursos de regalías, para salvar 56 mil millones de pesos. 56 mil millones que tenían que ser rescatados por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estaban esperando, como siempre pasa con San Andrés, que fracasamos y los recursos se los llevan. Esta vez no lo permitimos. A 30 de junio teníamos los decretos listos para firmar y rescatamos esos recursos, diputados.
Ahorita se van a repartir en los proyectos que están también por norma designados en qué se pueden invertir. Y uno de esos proyectos importantes son los paneles solares para el sector de Escunabait, un compromiso con la comunidad que hicimos allí. También tenemos entre esos proyectos la reactivación económica del sector turístico y demás. Y también hicimos gestiones independientemente para generar mucho más desarrollo, empleabilidad y demás, con recursos de regalías del fondo de CatPaz para la intervención de las vías de Forcana, Irish Hill y Dopigoli. Pero esas son gestiones que hemos hecho nosotros. Pero con la Duma departamental y con una adición del cual ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegan a la gobernación en busca de empleo. Yo también hago un llamado al empresariado local para que ayuden un poco en esta reactivación para generar más empleabilidad y también a que la gente opte por esas opciones de trabajo. Todo el mundo está esperando trabajar en la gobernación y no voy a poder darle empleo a todos, pero sí, a través de esos recursos de la adición, voy a cumplir con las necesidades más sentidas y sobre todo teniendo cubiertos rubros como honorarios profesionales y remuneración por servicios técnicos, voy a poder generar una gran cantidad de empleos y apoyar a la comunidad en ese sentido, porque hay una situación social muy compleja después de la pandemia. A Dios gracias, muchos han podido progresar y han podido enderezar sus finanzas a raíz de esa reactivación. Pero no es fácil para la entidad territorial. La empresa más importante del departamento archipiélago, que es la gobernación, quien es quien jalona la economía del departamento, quien es el mayor generador de empleo, quien debe cumplir con las transferencias a los entes, asamblea departamental, Contraloría General del departamento y las transferencias que hoy más que nunca merece el municipio de Providencia y Santa Catalina. Y nosotros hemos hecho ese esfuerzo. Muchas inquietudes válidas pueden existir, desde luego, y yo las respeto. Pero hoy sí llamo la atención de que no sería justo privar a la comunidad del departamento de que los recursos se irriguen en la economía y generemos un entorno apropiado y favorable para poder progresar en ese sentido, diputado. Y eso es lo que yo quiero, con todo respeto, llamarle la atención a la Comisión de Presupuesto, para que en el estudio que han venido haciendo, por lo menos decidan si va a haber ponencia favorable o no va a haber ponencia favorable. Si va a haber ponencia favorable, súper que salga a plenaria y ojalá estos recursos, desde luego, iniciemos prontamente la ejecución de todos los proyectos allí contenidos que he mencionado a grosso modo y que ustedes, desde luego, lo han venido conociendo por la exposición que han venido haciendo los secretarios de despacho. Entonces, comunidad, honorables diputados, señores periodistas, yo simplemente hago un acto de presencia aquí para decirles que mi respeto hacia ustedes es grande y mi invitación respetuosa es a buscar que en consenso podamos dirimir cualquier diferencia política. Y pensemos más en este momento en que la gente realmente está necesitada de inversiones de ejecución. No le apostemos mucho a siempre a que el gobernador de turno fracase. Esa es la constante en este archipiélago y la política en general en Colombia es así. Pero después de esta pandemia, la reactivación tendría que ser mucho más vertiginosa, debería ser mucho más favorable, porque ahí nos vamos a beneficiar absolutamente todos los que vivimos en este archipiélago y vamos a poder trascender, porque realmente la situación es difícil. Con el canal de televisión de Teleislas, con su directora, la doctora Emiliana Bernard, hoy tuvimos reunión, hablábamos de la importancia de la construcción y ampliación de la sede de televisión. Yo no sé si ustedes, pero yo me siento muy orgulloso de que nuestro canal esté en satélite y verlo en cualquier parte del mundo a través de aplicaciones, pero están supremamente apretados allí. Una empresa que con las dificultades genera empleos directos con más de 190, es una empresa que hay que proteger, pero no la puedo proteger abrazando a la doctora Emiliana, sino que necesito enviarle los recursos para que pueda sobrevivir, aparte de las gestiones que haga como empresa mixta, que es
¿no? Una empresa industrial y comercial del Estado, en donde puede vender desde luego sus espacios y también producir recursos para ello. Pero yo sí le hago una invitación de verdad muy respetuosa, honorables diputados, sobre todo a la Comisión de Presupuesto. Sé que hay secretarios que han dado todo, han tratado de pronto de explicar, desmenuzar todas las inquietudes válidas que puede haber alrededor del proyecto, eso es entendible, válido. De pronto, algunos secretarios con mayor solvencia para poder defenderse, tal vez otros que no, pero yo defiendo al gabinete, no sin decirles que el que no dé la talla, desde luego, no continuará, porque aquí todo el agua sucia se lo lleva el gobernador, y a veces uno pensando que todo está resuelto, cuando uno pone un visto bueno, le da una autorización o una directriz, y piensas que todo está dado, y cuando ves la gente volteándote la cara y uno preguntando qué le pasó, es que usted me prometió y usted no cumplió, pero si yo di una directriz. Y eso es lo que queremos, simplemente trabajar por el archipiélago, trabajar por Providencia. Vamos a buscar con el alcalde de Providencia hacer un consejo de gobierno, y le decía a la doctora Emiliana, ojalá busquemos solventar el tema del internet para hacerlo en directo, para reunirnos con las asociaciones de pesca, con los agricultores y con la comunidad en general. No solamente son dos sectores golpeados, es que todo Providencia está golpeado. El sector turístico está golpeadísimo. El pago de la luz, honorables diputados, nosotros estamos y para hoy debe quedar resuelto el tema jurídico, pero como hemos hecho bastantes traslados para poder cumplir con la necesidad de funcionamiento de la entidad y también cumplir con algunos temas de inversión, necesitamos recuperar esa apropiación y devolver esa apropiación de donde la sacamos. Porque eso es fundamental para cumplir también las metas del plan de desarrollo, que deben ser medibles. Y ojalá ustedes siempre llamen a los secretarios, a la Secretaría de Planeación, que tiene esa responsabilidad, a la Secretaría con todos los funcionarios de Secretaría de Planeación, Hacienda, para que vigilemos el cumplimiento, no solo la ejecución presupuestal, las metas del plan de desarrollo y los índices de cumplimiento del mismo. Eso es lo que yo invito a que midamos. Y que una vez ustedes también aprueben la adición y le regalen a la comunidad ese privilegio de tener inversión, de reactivarnos económicamente, también hacer seguimiento y control político constitucional que tienen ustedes, respetable, para que les rindamos cuenta de qué estamos haciendo. Así que de esta manera quería pasar y darles un saludo muy respetuoso, agradeciéndole al presidente, el doctor Escorcio Cristófer, a la doctora Carolina, diputada, presidenta de la comisión, y a todos los honorables diputados que se encuentran aquí en la Duma, darle realmente la oportunidad a San Andrés, Providencia y Santa Catalina de aprobar una adición importantísima en este momento de reactivación que tanto necesitamos. Dios los bendiga, honorable diputado. Muchas gracias. De esta manera hemos visto cuál fue la intervención del suscrito gobernador del departamento en la Duma departamental, en la Comisión de Presupuesto, llevada a cabo el día de ayer, en donde expusimos pues todas nuestras inquietudes alrededor del proyecto de adición presupuestal. Solamente, y para no más en ello, señores diputados, esperamos que estén del lado de la comunidad y le brinden esa posibilidad de aprobación de esta adición por más de 223 mil millones para ejecutar no solo los proyectos que mencionamos a grosso modo, sino también todo lo contenido en ese proyecto de adición para cumplir desde luego las expectativas de progreso, la reactivación económica y también desde luego el cumplimiento del desarrollo de las políticas establecidas en el plan de desarrollo Todos por un Nuevo Comienzo. Uno have listened already my intervention yesterday in the departmental assembly, we're talking about the project of addition. Well, I believe I don't have to talk much about it. We talk about several issues and the investments that we need to make with the budget that we have right now, and in addition with the resources that we need to continue the execution of the development plan. And that is what we need, the contribution and the support of the departmental assembly. I want to call the deputies to think on the community and get on the community side in this reactivation, economical reactivation, where we need the resources to make all the investment that we promise.
Muchas gracias entonces por seguirnos en vivo e indirecto en este programa El Gobernador de Tu Lado. Un agradecimiento muy especial a todos los que nos observan a nivel de Colombia, especialmente en nuestro territorio del archipiélago y los que también nos siguen en cualquier parte del mundo. Un especial saludo desde el departamento archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina. Vamos a este bloque importantísimo en donde nos acompaña el señor secretario de gobierno, nuestra señora coronel María Elena Gómez Méndez, la coronel de la policía, la única mujer coronel entre los 32 departamentos, comandante de departamento, el cual me siento muy complacido de tenerla como persona, como funcionaria de alto rango de la policía, acompañándonos a nosotros pues en todas las funciones de policía que le corresponde, tratando de apoyar al departamento en seguridad, en convivencia y todo lo que le compete. Yo quiero darle un saludo muy especial de bienvenida a la señora coronel. Señora coronel, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Señor gobernador, muy buenas noches. De verdad que para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí acompañándolos y por supuesto presentar un saludo muy especial a toda nuestra comunidad. De verdad que es un honor ser policía y estar trabajando de la mano, por supuesto, de nuestras autoridades y contando con nuestra comunidad, que es quien para nosotros corresponde a ser la esencia de nuestra existencia. Por eso siempre su Policía Nacional va a estar de la mano de la comunidad como lo hemos venido desarrollando. Yo quiero decirle a todos los televidentes en el archipiélago, cuento con una funcionaria de un alto rango, de un conocimiento muy importante en todos los temas de seguridad, de inteligencia. Los resultados en San Andrés, provincia de Santa Catalina, han sido positivos, y estar una policía al mando de una mujer, se pensaría que la policía no tiene autoridad. No había conocido una persona con un mando de autoridad como mi coronel. Me siento satisfecho de trabajar con ella y ahorita le voy a dar la palabra para que en breves minutos nos dé el balance de seguridad en el territorio. Saludos también al secretario de gobierno, doctor Cayan Howard. ¿Cómo estás, secretario? Expónganos, preséntate ante la comunidad y hablemos del decreto 0325 y haz la exposición también sobre los temas que conciernen a la cartera. Buenas noches, la comunidad está de tu lado. Buenas noches, señor gobernador, y buenas noches a toda la comunidad, a toda la teleaudiencia que nos observa en este momento. Bueno, el decreto 0325, el cual entró en vigencia a partir del 19 de agosto de la presente vigencia, es el decreto por medio del cual hacemos la reactivación económica del sector de empresarial nocturno, como bares y discotecas. También damos apertura a los escenarios deportivos para la práctica del deporte, los escenarios que hacen parte de la administración departamental, como los escenarios privados en los cuales se realizan actividades deportivas. También le estamos dando apertura a los clubes o empresas que realizan actividades gallísticas o las conocidas como galleras, que también pues entran en funcionamiento. Obviamente todos estos establecimientos deben contar con unos protocolos de bioseguridad, los cuales pues están enmarcados dentro del decreto, dentro de la resolución 777 del Ministerio de Salud, el cual pues nos da los parámetros a seguir para poder hacer esta reapertura, teniendo en cuenta la baja tasa de contagio que tiene el departamento en este momento y que somos uno de los departamentos, o el departamento con la tasa de vacunación más alta en el país también en este momento. Sí, en efecto, tenemos, después de la vacunación masiva que se celebró tanto los meses de junio y julio, tuvimos la oportunidad de generar pues, un impacto positivo, como ya dijimos, en la salud, y hoy ocupamos el primer puesto por departamentos, por número de habitantes en todo Colombia. Eso es un tema también de reconocimiento al esfuerzo institucional
en cabeza del Ministerio, el Presidente de la República, el doctor Iván Duque, a quien le agradezco infinitamente por todas las gestiones en eso y en muchas cosas. Lo mismo que al Ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, y el Viceministro Alexander Moscoso, a quien también les envío un saludo de agradecimiento. Así que entramos en materia, señora coronel. ¿Cómo está el orden público? ¿Cómo ha encontrado usted la situación en los últimos meses y días en el departamento? Bueno, es muy importante para nosotros presentar en este momento un balance muy positivo. A hoy, desde el 1 de enero, el Comando Departamento de Policía San Andrés, articulado con todos los servicios de inteligencia, de investigación criminal, de grupos tácticos con los cuales nosotros le hicimos una reingeniería a la planeación del servicio de policía, nos ha permitido tener a hoy registrados en los últimos 5 años los mejores resultados. En capturas tenemos más de 278 capturas, de las cuales 68 de ellas son producto de la materialización de órdenes judiciales. Esto es fundamental y es claro, y que la comunidad lo sepa, que desde mi llegada aquí al departamento activé un plan cazador en donde nosotros, de la mano de la seccional de fiscalías, verificamos todos aquellos procesos que tenían pendientes órdenes de captura y las estamos materializando. También es importante resaltar todo lo que tiene que ver en materia de incautación de armas de fuego. Las armas de fuego definitivamente son lo que más nos está causando daño y por eso para nosotros es importante decirles que hoy registramos más de 40 armas de fuego incautadas. Y aquí es importante resaltar, el Departamento de Policía San Andrés ocupa el segundo puesto a nivel nacional en este momento porque se ha logrado, a través de la incautación de esas 40 armas de fuego, hemos logrado sacar 20 hits de el SUCOBA, que para claridad de todos ustedes corresponde a que gracias a eso hemos podido esclarecer y tenemos unos éxitos a futuro para desarrollar y esclarecer más de 20 homicidios que se han presentado no solo en lo que va corrido de este año, sino en el año inmediatamente anterior. Y esto es fundamental resaltarlo, por supuesto, porque de la misma manera y directamente esto nos fortalece el esclarecimiento de los homicidios. Más de un 63% tenemos de efectividad. Entonces, aquí no solo estamos mostrando una capacidad institucional reactiva al momento de que se presentan los hechos, que son muy lamentables, por supuesto, pero estamos demostrando esa capacidad y esa reacción policial, sino también estamos demostrando ese profesionalismo que tenemos ahora de personal que hace parte del servicio de inteligencia y de investigación criminal, los cuales han sido orientados directamente por el comando. Y por esa razón nosotros actualmente registramos en los últimos 5 años los mejores resultados y ni se diga en materia de allanamientos, más de 36 allanamientos, todos ellos positivos, en los cuales también hemos manejado el tema de microtráfico, por supuesto. Yo también destaco, querida coronel, las incautaciones en temas de narcotráfico, en las operaciones que han sido manejadas conjuntamente con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Desde luego, el CTI y la Fiscalía y todos los organismos, creo que ha sido histórico el nivel de incautaciones este año, el cual pues también vale la pena reconocerle esa, digamos, ese esfuerzo institucional por control del tráfico de estupefacientes que alimenta muchísimo todo el tema de armas, el tema de conflictos, de grupos armados organizados y otras fuentes que se benefician desafortunadamente de ese mal. Entonces, mi coronel, tema de menores, y para que interactuemos también con el secretario de Gobierno, ¿qué medidas, secretario,
de gobierno, doctor Cayán, vamos a implementar como el tema de los menores y también escuchar las recomendaciones de nuestra coronel hacia los padres que tienen sus menores también en algún momento descuidados y que están causando muchísimos problemas digamos, para la tranquilidad y convivencia de sus sectores. También vamos a hablar más adelante de algunos sectores que nos están creando dificultades, pero ya hemos establecido estrategias con Secretaría de Gobierno y Policía Nacional para hacer un esfuerzo institucional de entrar hacia el tema social, adentrarnos directamente en la problemática, a ver cómo podemos ir solventando esta necesidad o este problema tan, tan complejo que se nos presenta a diario. Señor secretario. Bueno, señor gobernador, sí, hemos tenido pues información de que en los últimos días los menores de edad en la calle a altas horas de la noche han causado varios inconvenientes a la convivencia, a la seguridad ciudadana, y por este motivo pues hemos tomado la determinación de restringir la circulación de menores de edad en el departamento los fines de semana a partir de las 10 de la noche. Pues ya estamos trabajando en el decreto, la idea es tener el decreto listo para el día de mañana, hacer toda la promoción, toda la publicidad acerca de este nuevo decreto en el cual se restringe la movilidad de estos jóvenes, los menores de edad, durante las horas de la noche después de las 10 y empezar a aplicarlo a partir del próximo fin de semana, o sea, el primer fin de semana del mes de septiembre. Sí, ahí también yo sugiero y quiero que se comprometa más que los menores no sea solo fines de semana. Es mucho más diciente el fin de semana, pero yo quiero que esa restricción sea a diario, que el toque que hace a partir o la restricción a la circulación sea a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la noche puedan estar menores y sobre todo pues el control que debemos hacer en los fines de semana. Mi querida coronel, recomendación para los padres de estos menores, que saben muchos padres que tienen menores que están causando problemas, dificultades para la tranquilidad y convivencia ciudadana. Bueno, muchas gracias, señor gobernador. Pues yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para generar aquí un llamado a toda nuestra comunidad y particularmente a las familias, a ese núcleo familiar, a esa responsabilidad que como madres y como padres nos corresponde ejercer. Considero que hay un término que desde mi llegada a San Andrés siempre he tratado de traerlo a colación en todos los escenarios, y es la corresponsabilidad. Aquí es fundamental que papá y mamá hagan su tarea, que es la supervisión de sus hijos. Es fundamental, por supuesto, también que nosotros las autoridades podamos contar con todos los mecanismos para ejercer esa supervisión y ese control. Pero sin lugar a dudas nos tiene que generar una alerta que nosotros solamente en el mes de agosto tengamos más de 8 menores aprehendidos que ya están inmersos en delitos. No solo estamos hablando de comportamientos, estamos hablando ya que no están afectando solo la convivencia, sino también ya están entrando en cometer un delito. Y eso es fundamental, que los padres y las madres de familia y todos los familiares, todo ese entorno, toda esa familia, genere una corresponsabilidad de esos menores. Hemos encontrado menores de edad con armas de fuego, hemos encontrado menores de edad inmersos en tentativas de homicidio, menores de edad que ahora se volvieron muy recurrentes y que permanentemente están en la playa hurtando a los turistas. Entonces, fácilmente hurtan celulares, hurtan bolsos, eso en ningún momento considero yo que está dentro de la ley y de la norma. Por el contrario, allí lo que estamos viendo es que está haciendo falta ese control y esa supervisión
de padres de familia. Entonces, aquí el llamado es a que todos podamos ejercer esa supervisión y ese control, porque es fundamental y hay algo que hay que traer aquí a colación, y es: educa al niño para que no tengas que castigar al hombre. Y eso considero que es clave, y que nosotros, dentro de la corresponsabilidad que tenemos en este archipiélago, pues podemos contar con la colaboración, por supuesto, de los núcleos familiares y de esa responsabilidad que tienen, sobre todo, papá y mamá. Gracias, mi coronel. Quiero agradecerle la presencia de mi coronel. Va a estar, pues, le pido públicamente, pues, siempre en lo posible acompañarnos para dar balances positivos, como en efecto lo ha venido haciendo de manera reiterativa a través de los medios de comunicación, en los resultados que hemos tenido en materia de seguridad, y pues ya también con Secretaría de Gobierno y la articulación que vamos a tener con la nueva Secretaría de Seguridad, pues podemos buscar de alguna manera tener todo el respaldo institucional para dedicarnos 24/7 con la policía en esa materia, que es supremamente importante. Mi coronel me preguntaba hace un rato, que estábamos en un PMU nacional con el ministro delegatario de funciones presidenciales, doctor Palacio, de que si se podía crear la Secretaría de Seguridad. Le dijimos: mi coronel, ya hemos creado, pues ya está en trámite de aprobación en segundo debate la creación de dicha secretaría. Aspiramos al viernes tener tercer debate y el lunes a más tardar estar sancionando ese proyecto de ordenanza, convertirlo en ordenanza departamental, hacer la respectiva publicación y desde luego encargarnos ya del desarrollo e implementación de dicha secretaría. Mi coronel, quiero darle las gracias por acompañarnos, por estar visitándonos en este set, en este auditorio de la gobernación, en el programa del gobernador De Tu Lado. Muchas gracias, coronel. Vamos a mirar ahorita unos videos importantes del accionar de la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Cayán, sobre visitas que se han hecho sobre las mesas de las acciones comunales, y también vamos a escuchar, a ver la visita al sector de Nueva Guinea en una jornada de salud que se llevó a cabo al barrio, y la idea es entrar a esos barrios que nos están generando conflicto con varios temas, en temas sociales específicamente, y meternos y adentrarnos en la problemática como se lo ha encomendado al señor secretario de gobierno, y también agradecido con la coronel, nuestra coronel, y a sus policías que acompañan siempre estas políticas importantes para la tranquilidad, la seguridad y la convivencia de todos los que vivimos en San Andrés. Así que veamos este video sobre las juntas de acción comunal. La gobernación departamental, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Ever Hackinshaw Green, por medio de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación de Asuntos Comunales, venimos realizando la mesa de trabajo para la actualización de la política pública comunal. Queremos resaltar la participación de 14 juntas de acción comunal de los sectores raizales y las demás juntas de acción comunal, que vienen realizando un trabajo muy arduo por esta actualización. Es importante resaltar que esta actualización está enmarcada en la Ley de Acción Comunal. El proceso que está haciendo el gobierno ahora mismo para ayudar a los raizales es una cosa muy interesante. Tiene muchas alternativas para nosotros, porque creemos que el pueblo raizal ha estado un poco fuera de las diferentes políticas que ha brindado el gobierno. No están teniéndonos en cuenta como comunidad raizal como tal. Hemos tenido muchas situaciones en contra en nuestra propia isla. Entonces, estamos ansiosos de que el gobierno ponga los ojos sobre nosotros, vea las necesidades del pueblo raizal y empiece a tomar carta en el asunto para solucionar todas las problemáticas que nosotros tenemos. Bueno, estamos aquí hoy en el barrio Nueva Guinea, New Guinea, gracias al gobierno departamental,
nuestro señor gobernador, doctor Ever Harkins. Es un evento que está liderando la Secretaría de Gobierno Departamental por nuestro señor secretario, doctor Cayán. Estamos desarrollando este evento hoy, Brigada de Salud, en marco del plan de acción del programa de gestores de convivencia. Hoy estamos ofreciendo a nuestros niños, niñas y jóvenes entre 0 y 18 años de edad diferentes servicios como medicina general, vacunación, crecimiento y desarrollo, valoración ontológica, higiene oral. Además, estaremos ofreciéndoles a cada niño, niña y jóvenes un kit de higiene oral y un kit de bioseguridad. Estamos hoy presentes aquí en el sector de Nueva Guinea con el apoyo de muchas entidades, muchas secretarías también del gobierno que nos están apoyando. Nos apoya Desarrollo, Secretaría de Desarrollo Social, nos apoya Secretaría General, nos apoya Secretaría de Educación. Además tenemos la Policía Departamental también que nos están acompañando. Tenemos la ELAS del Hospital Departamental también que está aquí con nosotros. Este evento de manera conjunta lo estamos desarrollando hoy para todos los niños de este sector de Nueva Guinea. Bueno, el objetivo principal de esta actividad es tener un acercamiento con la comunidad sienta que el gobierno está presente y tiene programas muy bonitos para ellos. La idea es que nuestros gestores de paz van siempre casa a casa, hablando con la comunidad, viendo cuáles son sus necesidades y con esta información que recopilamos podemos desarrollar mejores programas para ellos. Buenos días, mi nombre es Nelcy Martínez. En la jornada de hoy me parece muy buena que el gobierno nos tenga en cuenta a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestros niños y apoyo a todas las personas para que salgan y sean partícipes de esta actividad. Continuamos esta noche en el programa El Gobernador de Tu Lado. Esta es una transmisión de Teleislas en directo desde el Auditorio de la Gobernación, en donde, como ustedes lo han observado, hemos ido esbozando muchos temas de importancia para la comunidad del archipiélago. Supremamente importante como un tema que trataremos en este momento y que hace relación a la formación de una onda tropical. Una onda tropical que es normal para esta época de lluvias en el archipiélago. Debemos saber que normalmente para esta época, normalmente en San Andrés, cuando éramos niños, desde mayo, junio empezaban las lluvias en el departamento. Y esta onda tropical es simplemente una onda que significa acumulación de nubes, precipitaciones, que son lluvias, que es lo que estamos recibiendo. Hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, que muy pocas veces se sucede, pero nos enlazamos con el municipio de Providencia, con el señor alcalde, su secretario de gobierno y todas las instituciones, los secretarios de despacho y todas las instituciones acantonadas en el municipio, en donde hicimos una sola reunión para coordinar pues, todas las acciones tendientes a hacer una vigilancia y monitoreo constante sobre esta cantidad de agua que nos va a caer en los próximos días. Y desde luego las afectaciones que pueda haber por el nivel de aguas que vamos a tener. Pero más allá también la preocupación muy sincera por Providencia, por las personas que están en carpa, ahí definimos y hablamos con la alcaldía municipal, con todos los funcionarios y las entidades en el municipio para mirar el tema de albergues temporales para esas personas que están en carpas para que no se mojen. Y bueno, van a conocer de primera mano de nuestro comandante de bomberos, Willy Gordon, y a la unidad de gestión de riesgos en cabeza de nuestro gran profesional, doctor Walden. Quiero saludar al comandante de bomberos, Willy Gordon. Comandante, la comunidad te escucha. Comandante, good evening. We want to find out about this situation with the climate.
that might be many people was worrying right now, but it's important to you know that it's a normal season and right now in the Caribbean, and that at this moment, well, we want got plenty rain, and we have to prepare for that. We worry with Providence also, but we have on this afternoon around 2 o'clock, we was met in the Consejo Departamental de Riesgos, and we we connect direct through internet with the municipality of Providence, with the mayor from Providence and his secretary of dispatch, and also with all the rest of entities that representing the different entities in the municipality. Welcome, Commandant Willie Gordon, la comunidad está de tu lado. Señor gobernador, muy buenas noches. Good night to everyone, good evening to everyone. Bueno, en respuesta a este fenómeno que se viene presentando en nuestra región, el señor gobernador con el secretario de gobierno y el comité técnico cita a reunión de comité de gestión de riesgo de forma inmediata para dar respuesta a lo que se viene presentando como evento dentro del Caribe. Esta onda tropical, el señor gobernador lo ha explicado, nos va a traer muchas lluvias y esta tarde de esa mesa de trabajo salen las siguientes tareas ordenadas por nuestro gobernador Eberhard Schogreen. Entonces, lo primero es un monitoreo y evaluación permanente del fenómeno. Esto técnicamente se encuentra en manos del IDEAM, pero también el gobernador hoy a bien pudo asignarle esta tarea al capitán de puerto. Entonces, inmediatamente tengamos alguna convocatoria, alguna reunión y el IDEAM no esté permanente, el monitoreo, evaluación y datos continuos va a estar a cargo de nuestro capitán. Segundo, se dio la orden de alistamiento de todas las bombas instaladas en los diferentes sitios vulnerables con que cuenta el departamento, especialmente el sector céntrico de la isla. Hoy el señor gobernador nos comentaba, y es bueno que la comunidad de San Andrés sepa, que la isla de San Andrés es el único sitio en Colombia que cuenta con bombas instaladas para mitigar y recolectar aguas lluvias. Estos sitios críticos, como lo es el sector de la Juan 23, hay una en la entrada del estadio de fútbol, hay otra en Swamp Ground, hay otra cerca de Prisa en el aeropuerto, otra que está por los lados del Sena, el antiguo Big, una donde conocemos el sector de la Barracuda. ¿Qué hacen estas bombas? Las personas caminan sobre el andén, pero no las ven, están subterráneas. Recogen todo el agua del sector y por mucho que llueva en el departamento, 2 o 3 horas después de la lluvia, las vías están completamente en buen estado y circulando. Se dan cuenta que ha llovido torrencialmente sobre las islas, pero en estos momentos todas las vías están transitables. Entonces, señor gobernador, todas las personas responsables de estas bombas están en sus sitios de trabajo, las que requieren combustible están estos tanques listos, tanqueados y en espera de cualquier novedad, Dios quiera que no necesitemos de ella, pero estamos listos por orden suya de una de las tareas de hoy. La otra tarea que nos encomendó fue acercarnos a las juntas de acciones comunales en sitios críticos como Backroad, Natania, Serranilla. Esa tarea, señor gobernador, se está haciendo por parte de bomberos y mañana nos va a apoyar gestión de riesgo en el tema, mirar de primera mano qué necesitan. Sabemos que ellos gestionan su propio riesgo, pero igual el gobierno departamental los va a estar acompañando. Igualmente, mencionar que el secretario de Infraestructura hace unas semanas estuvo también apoyándolos en diferentes temas técnicos. También se dio la orden que todos los organismos de socorro estuvieran activados con sus planes de contingencia. Bomberos se activó, lo mismo Defensa Civil, Cruz Roja y todas las entidades operativas, policivas y militares están listos para en el momento que usted lo requiera. Dios quiera que no. También se dictó la tarea de poda de árboles.
Para mañana vamos a iniciar un cronograma bastante fuerte, especialmente sobre infraestructura pública, lo que nosotros llamamos líneas vitales, para que el departamento pueda funcionar en caso de algunas dificultades. Se han dado cuenta que ha llovido torrencialmente sobre el departamento y hemos estado contando de forma permanente con fluido eléctrico gracias a esa labor preventiva que se ha venido haciendo entre Sopesa y bomberos. Igualmente, cabe mencionar, señor gobernador, que llamaste al ingeniero Walden para mejorar la comunicación con la isla de Providencia, y en ese orden de ideas te pusiste en contacto con el alcalde para entregarle de primera mano un teléfono satelital. Y bueno, esto lo mencionamos acá, que es bastante importante, ahí los tiene usted. Lo otro es la disponibilidad permanente de todos los miembros del Consejo para la hora que sea necesaria que usted nos convoque, estar aquí con usted acompañándolo las 24 horas. Y por último, la tarea que se le encomendó al ingeniero Walden, Oficina de Gestión de Riesgo, de los comunicados de prensa. Esos comunicados fueron emitidos y ya están en manos de la comunidad para su socialización. Entonces, señor gobernador, esas fueron las tareas que usted encomendó. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí de primera mano acompañándolo con la comunidad isleña. Bueno, muchas gracias, comandante. Gracias a esa gran experiencia, uno de los mejores bomberos que tiene, no lo digo yo, lo dicen todos los conocedores con los que he tenido oportunidad de conversar. Siempre tienen la mejor referencia de nuestro comandante Willy Gordon. Muchas gracias, comandante. Ahorita, antes de darle la palabra a Walden, a quien quiero agradecer, porque hablaba con el señor alcalde hacia la tarde, esta mañana. Le preguntaba, señor alcalde, cuando pasó lo del IOTA, ¿tenías un teléfono satelital? Me dijo, no, ese teléfono se lo llevaron para Bogotá. Entonces nosotros tenemos 12 teléfonos satelitales, el cual uno se va entregado por la Unidad de Gestión de Riesgo con la Gobernación del Departamento, mediante acta que entregará a Walden. Esta comunicación se necesita porque, pues para prever cualquier situación, pero con estas lluvias torrenciales, podemos tener en algún momento una falla en el fluido eléctrico, y donde están los aparatos que permiten la comunicación, ya sea de datos, de internet, de voz, pues pueden fallar, y quién mejor que tener la comunicación con la primera autoridad del municipio para poder desde luego conocer de primera mano. Quiero decirles que en el IOTA fue la única forma como el señor alcalde se pudo comunicar con el departamento y principalmente con el presidente de la República, para decirle y darle parte de lo que había ocurrido después de un huracán de esa categoría tan devastadora como fue el IOTA. Así que vamos a ver un video y vamos a entrar con Walden para que expliquemos todo lo que hicimos hoy en el Comité de Gestión de Riesgo Departamental y Municipal, y desde luego qué acciones vamos a tener en cuenta para que escuchemos las recomendaciones de la Unidad de Gestión de Riesgos sobre este fenómeno climático. Miramos el siguiente video. Nos encontramos en la temporada de lluvias en la región Caribe. En el mar Caribe colombiano y el archipiélago de San Andrés y Providencia, propio de esta temporada de lluvias es el tránsito de ondas tropicales y la formación de bajas presiones. En el día de hoy, el IDEAN continúa monitoreando el tránsito de una nueva onda tropical que se localiza a esta hora al nororiente del mar Caribe colombiano. Esta onda se seguirá desplazando hacia el occidente-noroccidente del mar Caribe colombiano. Se prevé que genere precipitaciones tanto en el área marítima, en la región Caribe continental y en el archipiélago de San Andrés y Providencia en los próximos días. Recomendación muy especial: tomar las medidas preventivas ante el incremento de las precipitaciones. Quiero manifestarles a toda la población de Providencia y Santa Catalina que mañana y el viernes no habrá clases en el municipio. Esto porque tenemos en el comité, tomamos la decisión de buscar espacios para tener albergues para las personas que puedan tener problemas
con las lluvias, porque se pueden mojar. No estamos alertando absolutamente a nadie. Es un tema normal de lluvias, pero las precipitaciones van a ser muchísimas. Entonces, básicamente, mañana no habrá clase en el municipio de Providencia, ni jueves ni viernes, para todos los niños y adolescentes que van a asistir, por las razones importantes de tener dispuestos estas locaciones como albergues temporales, y que serán coordinadas desde luego por el señor alcalde municipal de Providencia, el doctor Norberto Gary Hooker, y también pues con todo el Comité Municipal de Gestión de Riesgos. Walden, muchas gracias de verdad por esta gestión que hemos hecho contigo. Este es el teléfono satelital que se llevará al alcalde de Providencia para tener comunicación con el gobernador y después, de luego, con todo digamos, la sala, que en caso tal toque tener, pues cualquier situación que se prevea, pues pueda ser comunicada de manera inmediata y Providencia no quede incomunicado como ocurrió después del huracán Iota. Estamos hablando, es por la cantidad de precipitaciones, nos estamos anticipando a que pueda haber alguna falla, pero tenemos que estar muy alertas. Va a haber mucha agua, tenemos que prepararnos para eso y vamos a escuchar las recomendaciones. Walden, la comunidad está de tu lado. Bueno, muy buenas noches, señor gobernador. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche, gobernador de tu lado. Sí, muy importante todas las recomendaciones que ha hecho el IDEAM, la unidad de gestión de riesgo, en cuanto a este fenómeno que se nos avecina. Muy importante, primero que todo, decirle a la comunidad tener en cuenta el tema de las comunicaciones. Sí, tener en cuenta que la gobernación departamental es la única entidad oficial que puede emitir comunicados oficiales, y vienen de parte del señor gobernador. Sabemos que mucha gente inescrupulosa, ahora por los medios, redes sociales, tiene cualquier teléfono y empieza a alarmar y paniquear a la comunidad. Muy importante resaltar que si no viene de la oficina de prensa con la firma del señor gobernador, que hagan caso omiso a esas falsas noticias que pueden perturbar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros abuelos que se encuentran en Providencia. Esto es un tema muy sensible, muy delicado, y hago un llamado muy especial a la comunidad para que confiamos totalmente en la administración departamental. Estamos en la cabeza del gobernador como presidente del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo. Tenemos unas entidades que ya tenemos ya el bagaje suficiente en cuanto a este tema de emergencia que venimos manejando. El señor alcalde, con todo su equipo, con todo su Consejo Municipal de Providencia, viene acompañándolos también la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en todo el tema preventivo. Entonces, tener muy, muy a la mano y muy tener en cuenta todo lo que venimos haciendo aquí de la gobernación departamental. Pues la medida básicamente, señor gobernador, la que siempre hemos difundido es tener en cuenta realizar las podas, como acaba de decir el capitán Gordon, limpieza de desagües, canaletas, no arrojar basuras. Hemos ido a hacer visitas en los barrios Serranilla, Nataña, hemos visto una gran cantidad de basuras, colchones, la gente saca las basuras a destiempo. Entonces el llamado es, si esos elementos que ustedes echan a las calles, a la final es que los van a perjudicar a ustedes, y nos toca llevar con todos los organismos de socorro y con todas las instituciones a mirar a ver y a solventarlos en esta situación. Tener en cuenta los medicamentos esenciales, si en caso tal, Dios no lo quiera, no tengamos que evacuar a nadie, nosotros estaremos difundiendo a través de la oficina de prensa, en cabeza de nuestro señor gobernador, cuáles serían esos puntos de alojamientos temporales que vamos a activar. Tenemos también un centro logístico humanitario, señor gobernador, en caso tal de que tengamos que mandar a traer algún insumo del continente colombiano, tenemos un sitio donde podemos albergar o resguardar estos elementos. Entonces el llamado es a la comunidad de estar en calma, lo acaba de decir el señor gobernador. Nosotros estamos activados las 24 horas, en caso tal de que tenemos que convocar nuevamente la sala de crisis, aquí estamos, señor gobernador, para darle a ustedes el sustento, ese respaldo. Somos personas que ya hemos manejado el tema, y con el favor de Dios, nada va a pasar.
solo estar preparados porque vamos a tener fuertes lluvias este fin de semana y cualquiera emergencia, llamar al 123 de la Policía Nacional, donde pueden reportar todas las emergencias y serán atendidas tanto por el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil o la Cruz Roja Colombiana. Quiero agradecer realmente a la Cruz Roja Colombiana, a la Defensa Civil, a la Armada Nacional, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía misma y a todas las instituciones que han estado muy pendientes del seguimiento de este fenómeno. Llamamos simplemente a, digamos, al respeto por los temas ambientales en cuanto al desecho de residuos sólidos urbanos en este momento, en cualquier rincón de la isla que afecten los canales o los drenajes pluviales. Eso puede generar inundaciones si no prestamos atención. Hemos hecho un esfuerzo institucional por la limpieza con el secretario de Infraestructura, Abel Salomón Joseph, para poder tener limpio esos drenajes pluviales en lo máximo posible. Así que la invitación es esa y vamos a mirar otras recomendaciones a través de este video que me gustaría que miraran con detenimiento. Acabamos de terminar reunión del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, donde por orden del gobernador y de la mesa en general se está recomendando a la comunidad en general que en las próximas horas, debido a la onda tropical que tenemos en el área, vamos a tener fuertes lluvias, bastante precipitación, y eso nos obliga a los líderes comunales de sitios como Bacrud, Natania, Serranilla, maximizar ese esfuerzo para evitar inundaciones. Igualmente a la comunidad en general, revisar sus techos, limpiar los desagües, evitar sacar basuras a las calles porque estas basuras son arrastradas por estas aguas lluvias, donde terminan taponando el sistema de recolección y generando caos en algún punto. De manera que tenemos que estar atentos, estar muy pendientes de los comunicados oficial que emita el gobierno departamental. Al momento la Capitanía de Puerto de la Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, continúa el monitoreo de una onda tropical o onda del este que está siendo alimentada por una baja presión, la cual ya se encuentra en nuestra cuenca del Caribe y va a tener afectación sobre nuestra isla de San Andrés y Providencia. ¿Afectación en qué sentido? En abundante lluvia, como llamamos nosotros, son las diferentes precipitaciones, una depresión que muy posiblemente dentro de los 5 días finales de fin de semana, entre viernes y sábado, se convertiría en tormenta tropical. Esto sin ir a alertar a la comunidad, sin ir a decirles que se va a convertir en un huracán o va a tener muchos vientos como el año pasado. Nosotros como Capitanía de Puerto los invitamos a acatar las diferentes emisiones que efectuemos con los diferentes boletines informativos. Llamado a la calma, vamos a tener mucha lluvia durante las próximas horas y casi llegando el fin de semana, pero nada de alarmarnos. Bueno, seguimos aquí en vivo, en directo, en el programa El Gobernador de Tu Lado, donde hemos expuesto en varios segmentos, en varios bloques, muchas de las situaciones que enfrenta el gobierno departamental y de las ejecuciones también de los planes y proyectos que nos corresponden obligatoriamente. No podíamos terminar el programa sin hablar de deportes y de las satisfacciones que hemos recibido en los últimos días por parte del equipo de balonmano en diferentes categorías, especialmente masculino y femenino. Pero no me voy a extender, quién más que el secretario de Deportes, Alberto Olivares Taylor, que nos pueda explicar cómo nos fue en balonmano, en qué consistió el apoyo institucional que hemos dado y que vamos a reforzar mucho más para esta disciplina que está dando resultados y para todas, desde luego, en la que podamos apoyar. Pero creo que hay una satisfacción grande de ver técnicos tan jóvenes y muchachos tan jóvenes dando buenos resultados, convirtiéndonos hoy en el balonmano masculino en una de las potencias departamentales en esa disciplina. Secretario, la comunidad está de tu lado. Bienvenido. Buenas noches, señor gobernador. Usted lo acaba de decir. Buenas noches, comunidad. Usted ha dicho la disciplina balonmano viene en crecimiento aquí en el departamento
del archipiélago y a nivel nacional ya nos ven con otros ojos. La disciplina tanto masculina como femenina clasificaron para los Juegos de Mar y Playa. Es algo que es muy importante para nuestro archipiélago, ya que esta disciplina viene en crecimiento. Estuvieron en tres paradas. La primera parada fue aquí en San Andrés, la segunda parada fue en Cartagena, donde quedaron medalla de oro masculino participando en este gran evento con 50 deportistas entre masculino y femenino. En medalla de bronce quedamos en femenino. Después siguió la tercera parada, que fue en Bogotá, ya que no se pudo hacer en Necoclí por las... el COVID estaba y el orden público no estaba en su momento para llevar a cabo este gran evento. Lo pasaron para la ciudad de Bogotá, donde tuvimos otra gran participación y una buena participación de nuestros deportistas, gracias al apoyo de la gobernación en cabeza suya, doctora Eberhacking, que usted siempre ha creído en nuestros deportistas de aquí de la isla y sigue brindando su apoyo a ellos. En esta participación tuvimos medalla de oro en masculino A y fue masculino B y femenino, y tuvimos medalla de bronce en estas dos modalidades en este gran evento que se realizó en la ciudad de Bogotá, señor gobernador. Bueno, a mí de verdad que me ha causado mucha satisfacción, inclusive haberlos recibido a este equipo de muchachos jóvenes, adolescentes que no superan los 17 años. En la rama femenina, medalla de bronce. En otras categorías que ocuparon hasta la cuarta posición. Y eso dice mucho y yo creo que merecen todo el apoyo del mundo. Le he pedido muchísimo que sean secretario, hagamos deportistas integrales, que esos muchachos van a ser solicitados por universidades y demás y ligas que van a querer apoyarlos y que de verdad aprovechen esa oportunidad y nuestra obligación también de buscar cómo a estos deportistas incluirlos en los programas de vivienda, de becas y demás para incentivar mucho más la práctica de este y de todos los deportes. Veamos en qué consiste y en qué consistió todo lo que significó para estos muchachos la obtención de su medalla de oro, de bronce y los trofeos que nos trajeron al departamento archipiélago. Sí, de verdad que muy complacido, orgulloso de un grupo de jóvenes, muchachos, adolescentes, que hoy se constituyen en una potencia a nivel nacional, en una disciplina como el balonmano que viene cogiendo un auge muy grande en Colombia. Estamos nosotros al alto nivel, con medalla de oro masculino y las muchachas también con medalla de bronce. Y en otras categorías quedaron de cuarta. De 12 entrenadores supremamente jóvenes, que me da mucha alegría que se dediquen a un deporte y que hayan contado con el apoyo del gobierno departamental. Nosotros vamos a darle mucho más apoyo, que lo merece, se lo ganaron, están dando resultados, van a ir a los Juegos de Mar y Playa y aspiramos pues, en los Juegos Nacionales también tener una destacada participación. Sí, gracias a Dios pudimos lograr el objetivo que era salir campeones nuevamente con el equipo masculino. Mantener el invito y gracias a Dios también con las chicas se cumplió un objetivo que ganamos el bronce y ahora prepararnos para lo que viene, que son los Juegos de Mar y Playa, para llevarle el oro a la isla de San Andrés, si Dios quiere, en las dos ramas. Bueno, en estos tres clasificatorios que estuvimos, de ahí vamos a escoger a los que nos van a representar de la mejor manera en los Juegos de Mar y Playa para poder completar el objetivo que es ser campeones, ganar la medalla de oro. No, the tournament was a tournament really, really, very hard. All the team then prepared themselves to come to this third classificatorios Bogota. And well, we enjoyed it. Was a good good preparation for the juegos. Then the Mari Playa would have been Coveñas. Well, we have to now go back home and try reinforce, try fix up, try accommodate things for the team. Come plenty bigger and plenty stronger. Well, I invite you to continue practicing this sport and thank you for all who invite me. I will bless up. So that is the demonstration that with the contribution and the support
with the, of the departmental government. We noticed that they give results, and we have to strengthen more the contribution that we're making to make this sport go more higher, and to then can have the opportunity to participate in Juegos de Mar y Playa, and to also give us good opportunities and represent us very great in the Juegos Nacionales. So that is what we focus on. Ask me for several supports I'm going to give them. Obviously, we're going to increase all the resources, give them a special support and attend. And I hope well with this, they continue giving us our satisfaction. I really feel proud about these young guys, because they're giving everything in the sport and they're getting results. So obviously, as governor, my obligation is to continue support them, feel they can continue go more and more ahead. Satisfacciones entonces nos entregan nuestros jóvenes, muchachos que vale la pena apoyar, muchachos que se han dedicado al deporte, de pronto tentado por algunas otras situaciones negativas, están dedicados y enfocados a practicar este deporte. ¿Qué tenemos adicionalmente con ellos? ¿Qué podemos hablar del balonmano en este archipiélago, señor secretario de Deportes? Señor gobernador, tenemos un buen semillero que tenemos que seguir cuidando para no bajar la guardia y descuidarnos para próximos campeonatos venideros. Vemos que los ojos están volcados para nuestro departamento en esta disciplina, ya que el entrenador nacional es el entrenador de la selección de acá del departamento del archipiélago, y dentro de esa selección tenemos también 5 integrantes que eso hacen parte de la selección Colombia de balonmano. Como usted lo dijo ahorita, lo esbozó, tenemos que ayudar a estos muchachos a conseguirles, no sé si en la próxima vigencia busque un rubro para de pronto pagar la universidad o tenga una ayuda económica, porque usted, como usted lo sabe, estos jóvenes apenas salen de acá del departamento, le hablan al oído, los cogen y les dicen para ver si se nos pueden ir para otro departamento, y representan a otro departamento y dejan a cada uno, bueno, que ya uno le hizo toda la preparación, los educó, y ahí vemos cómo podremos hacer para que esto pueda seguir así y terminar con estos jóvenes llevándolo a una universidad, nosotros pagándoselas también. Sí, esa es nuestro más sincero deseo. Esperamos que en todas las políticas que se establezcan de manera transversal, desarrollo social, educación, temas de vivienda. Hay el muchacho que habló en criollo ahorita que vieron, es de Providencia. Le pregunté cómo iba su casa, me dijo, no tenemos casa, nunca hemos tenido, pero sabemos que bajo las políticas del gobierno sería un poco difícil tenerlas, pero sí vamos a buscar que privados también se interesen por apoyar a estos muchachos. Pero también hay otra disciplina, señor secretario, el cual pues tuvimos el agrado de apoyar a un grupo, un semillero de niños, adolescentes, beisbolistas que fueron a la ciudad de Miami. Estuvieron en un encuentro de los Marlins de la Florida, y también quiero que me cuentes dos cosas. Uno, que hay un pitcher o uno de ellos que fue escogido por algún, digamos, cazatalentos en Estados Unidos y que se va en los próximos días. Y también, ¿cómo te fue como el técnico o el coach o el manager en ese momento en Miami, el cual pudimos ganarle a un equipo de Puerto Rico? ¿Qué nos cuentas sobre eso, secretario? Bueno, señor gobernador, hubo una experiencia inolvidable para los jóvenes, ya que la inauguración de este torneo se hizo en el estadio de los Marlins de Miami. Fue la apertura antes del partido de Marlins con los Padres de San Diego, que estaban los ídolos de los jóvenes. Estaba jugando el señor Estudio de los Padres, estaba Alfaro. Después, el día sábado, se presentaron los Yankees. También fuimos con un cúmulo de jóvenes a ver este partido. Querían ver jugar a Yohanny Urzela y se les dio la oportunidad. Eso fue una experiencia inolvidable que yo creo que a estos jóvenes, para olvidarse de esa experiencia, va a ser muy difícil. Van a tener que pasar muchos años para olvidarse de esto. Como usted lo dijo muy bien ahorita,
hay un muchacho, Fenwer James, que fue pitcher en varias ocasiones, en varios partidos, y el árbitro del encuentro me dijo, hazle un video que se lo voy a mandar un cazatalento a un scout. Este le gustó mucho el muchacho, le mandaron un plan de trabajo y con esto el muchacho ha adquirido todavía más millas y prontamente estará viajando o vendrán a verlo acá para ver si lo firman para un equipo de la organización de la MLB. Como usted lo dijo ahorita, me tocó hacer de coach dentro del equipo, de un equipo que fue de acá del departamento, nos fue excelente. Llegamos hasta la semifinal, ahí era donde está el muchacho que lo están viendo, hay otros muchachos también muy interesantes que fueron. ¿Quién es ese muchacho? Cuéntanos. Se llama Fermar James. Okay. Es un muchacho lanzador zurdo, tiene buena velocidad, buena curva, tiene unos movimientos espectaculares, donde muchos quedaron, tanto los equipos de Puerto Rico como de Estados Unidos, República Dominicana, quedaron muy encantados con este joven, y yo creo que va a tener de pronto una buena oportunidad y ojalá sepa aprovechar esta oportunidad que le van a brindar. Bueno, entonces vamos a mirar cómo fue ese encuentro deportivo en Miami, apoyados por la gobernación del departamento, con nuestro plan de desarrollo Todos por un Nuevo Comienzo, apoyando al deporte, a todas las disciplinas, y en eso hemos sido enfáticos, no solamente apoyar a los jóvenes para que vayan al interior del país, es muy importante, pero estos fogueos, miren lo que ocasiona, la posibilidad de que dos muchachos nuestros tengan la posibilidad de empezar un proceso con los scouts, que ellos llegan a ligas menores y por qué no ver como Urshela o cualquiera de los colombianos que han estado en grandes ligas, ver a los nuestros del archipiélago en un evento o un torneo de gran importancia para beneficiar a sus familias, mejorar su economía y que sean grandes deportistas y personas, desde luego, supremamente brillantes en el deporte y que otros sigan ese ejemplo. Miremos este video. San Andrés con el equipo Proper de Puerto Rico, un partido muy emocionante donde los jóvenes de la isla mostraron un buen nivel, gracias a que ellos vienen acoplados desde muchos años atrás practicando con el profesor Holly, que los tiene alineados a todos. Muy buen equipo, jugamos con un buen equipo, se llama Proper de Puerto Rico, es una academia de Puerto Rico, entonces nosotros tenemos un buen nivel y tenemos un buen equipo para llegar muy lejos en este campeonato. Le damos gracias a Dios por darnos este gran triunfo. También queremos regalarle mil gracias a la gobernación que nos apoyó en todo esto, al secretario de deporte, el gobernador Ed Hacking y el profesor Holly, que con todo su esfuerzo y desempeño nos ayudó a conseguir este logro. Y pues nada más que agradecerle a todos los que nos han apoyado, como San Andrés, Troyense y Santa Catalina. Así que, ¡gracias! ¡Gracias!
Satisfacciones nos entregan los muchachos y esa es la consigna de todos por un nuevo comienzo. Es tu plan de desarrollo en donde buscamos precisamente eso, que San Andrés recobre la importancia en los deportes más importantes e insignias, el béisbol, el baloncesto y otros deportes que también vienen en auge, el balonmano. Vamos a meternos muchísimo, como hemos hablado con el secretario, el tema de karate, taekwondo, en boxeo y en otras disciplinas, y sobre todo el atletismo. Aquí tenemos prototipos de muchachos y muchachas como los jamaiquinos, del cual no tenemos mayor diferencia, en el que simplemente necesitan es eso, apoyo, orientación para ser de ellos grandes deportistas. Pero antes de terminar el programa, vamos a hablar del básquetbol. Muy importante lo que vamos a organizar y que ya tenemos los recursos disponibles para realizar el próximo torneo de baloncesto profesional en la isla de San Andrés, en el Coliseo de Genie Bay. Eso es para nosotros muy importante por la economía, la parte turística, deportiva. Una vez como tenemos la inmunidad de rebaño y con los protocolos, vamos a poder llevar público, vamos a tener transmisión en directo a todo el país, a Centroamérica, al Caribe, Suramérica, y yo creo que eso es importante. Señor secretario, ¿qué importancia, qué gestiones realizamos con la DPB? Cuéntanos de manera rápida para que la gente entienda en qué hemos estado estos meses tratando de buscar, y agradezco al comisionado, al doctor Tejada y a la Federación de Baloncesto por el apoyo a San Andrés y a los medios de comunicación que también han estado muy pendientes de que esa burbuja se lleve a cabo en San Andrés, secretario. Bueno, señor gobernador, como usted lo dijo, desde hace 4 meses estamos en estos menesteres de coger y llevar a cabo este magnífico y gran evento que se va a dar acá en las ciudades, en el departamento de San Andrés. Nos pidieron unas adecuaciones del Coliseo para llevarlo a nivel profesional, porque el Coliseo que tenemos, por eso es la premura también que usted tiene y su plan de desarrollo, es construir el nuevo Coliseo para estos grandes eventos que se vienen para la isla. Se le van a hacer las adecuaciones que la Liga Profesional de Baloncesto pidió con unos puntos específicos para poder llevar a cabo este gran torneo acá en el departamento archipiélago, como es el maderamen nuevo, que tiene que ser especificaciones FIBA, como se le dice en lenguaje coloquial, las jirafas también tienen que ser FIBA, los aros, y los camerinos nos pidieron también que de la cancha a la barrera de protección tiene que tener una distancia, esa distancia no la tiene el Coliseo, y estamos prestos a hacerle esas mejoras a este para poder llevar este magnífico evento. Para esto nosotros solicitamos al Ministerio del Deporte parar o demorar un poco más el inicio del proceso de remodelación al exterior del Coliseo para no perdernos de este magno evento. Así que todos en el país están invitados para el Campeonato Profesional de Básquetbol, que lo han seguido a través de WIN, en el canal WIN Sport, y lo hemos visto todos cuando San Andrés participa. Este año aspiramos a que el equipo Caribbean Storm participe únicamente si se tiene la ficha y también si se tiene una organización que respalde desde luego la utilización debida de los recursos que se entreguemos para que el equipo represente con creces al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así que los invitamos a este evento. Quiero agradecerle al secretario de Deportes de Cali, quien junto con el comisionado y todos los que han tenido que ver en la organización del baloncesto profesional, la federación, de que siempre Cali estuvo haciendo la burbuja en los últimos años. De hecho, esta vez sería el segundo campeonato del año, o la segunda jornada de este campeonato, que arrancaría a mediados de octubre. De igual manera, estaremos dándole la información, iríamos hasta la primera semana de diciembre, y esperamos que una vez tengamos todo coordinado, darle la información oficial a toda la comunidad. Señor secretario, muchas gracias por su intervención. Quiero recordarle a toda la comunidad de que tomemos todas las medidas necesarias. Mañana a partir de las 2 de la tarde seguiremos en el Comité de Gestión de Riesgo, en donde estaremos informando oportunamente, tal como lo manifestaba Walden,
y es importante seguir solo los comunicados oficiales que emanen de la gobernación del departamento o de las autoridades respectivas, sea Capitanía de Puerto y el IDEAM. No hay instituciones diferentes que puedan emitir cualquier boletín para terminar alarmando a la gente. No nos alarmemos, son simplemente lluvias, pero sí tenemos que prepararnos porque va a haber precipitaciones que van a causar inundaciones, van a causar problemas en algunas casas por la cantidad de agua que va a caer. Así que esperamos que con la ayuda de Dios superemos este fenómeno natural que es una onda tropical para que podamos salir adelante. Así que de esta manera terminamos este programa, el gobernador de tu lado, por el día de hoy, y estamos pendientes en 15 días con la ayuda de Dios de regresar para darles toda la información oficial. Escuchar recomendaciones de la autoridad es importante. No utilicen redes sociales para crear caos en la comunidad y por favor tenemos todas las medidas preventivas con relación a las fuertes lluvias que caerán en las próximas horas y sobre todo este fin de semana. Que tengan buena noche, un especial saludo para todos los que siguieron esta transmisión en vivo y en directo, agradeciéndole al canal de televisión Teleislas, a la doctora Emiliana Bernal, a todo el equipo de producción, camarógrafos, los que están en las luces, etcétera, a todo el equipo de producción. De verdad que infinitas gracias a los secretarios de despacho que me acompañaron en esta transmisión, al señor alcalde de Providencia que se encuentra también acá en el auditorio, un especial saludo. Y para todos en Providencia y Santa Catalina, seguir las recomendaciones del comité departamental, pero mucho más del comité municipal de gestión de riesgo. Que tengan buena noche, muchas gracias.